sí, ¿no? Es que la pasamos. Me ha pasado de todo. Y Lisa, de todo. Tengo 25 años, pero me ha pasado de todo. No. Bien salada. No, escucha. ¿Cómo no te van a manipular? Hay un bonus track de Shakira. Me gusta, me gusta. Canción dedicada a tu ex, porque salta Miguelito, ya me da miedo. Porque Miguel ha sido re. A ver, señor director, a ver, a ver, a ver. A ver, el bonus track. No, 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 no. ¿Qué? No, no. Está en el ranking el tema de Brunella. ¿Cuántas chicas han llorado con esto? ¿Cuántas chicas han llorado? Todo el mundo llora con esta canción. En TikTok es viral número uno, mi canción, siempre. Bueno, prefiero repetir la pregunta y sí, agradecería mucho que me respondan. Ahí viene la mejor, ahí viene la mejor. Melissa Club, ¿le has dedicado alguna vez esta canción a alguien? Ya no, ya no me llamas. ¿Nunca nadie se la has dedicado? Sí, de verdad, tú la has dedicado a alguien. Claro, ah, bueno, sí, sí, a cada rato. Claro, pues por eso no se presta plata. Vamos a continuar. No, pero ¿por qué así? Vamos con el puesto uno. Criado. Pues es que mejor la gente en nuestro... A todas, no idealicen. No idealicen. Pero la relación se construye. No, ahí está Lisandro, Lisbeth. Todos ahora queremos construir relaciones y al final, ¿cómo nos pagan muchas veces? La relación no idealicen. Se construye de a dos, ojo, ¿eh? Y un tema de engaño. Jamás eres la culpable, ojo. Eso. Porque puede ser que te hayas equivocado. Sí, te equivocaste, pero nada justifica que a te Brunella, dice. No es por ti, no te engañaron por ti. Brunella. Fue él que no tiene sus principios y valores bien puestos. Es que hay hombres tan conchudos que te sacan la vuelta y te echan la culpa a ti. ¿Te ha pasado, Bubu? Bubu, ¿te ha pasado? Me lloras de tal manera que tú te sientes culpable. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo cuentan como si, ¿no? Es que la ha pasado de todo. Lisa, de todo. Tengo 25 años, pero me ha pasado de todo. No. Bien salada. No, escucha. ¿Cómo no te van a manipular si tenías 16 años? Mira, Melissa Club, estoy empezando a creer que no te ha pasado nada, entonces. No, pues es que hoy en día no me pasa nada, pero antes yo no me acuerdo, yo te he dicho ya. Las mujeres también no se nos borran la memoria. Yo no me acuerdo nada. De Cristian Domínguez, no. Pero, Brunella, ¿qué ha pasado entonces? Jefa. ¿Te ha pasado de todo? ¿Que no has visto la tele? Pero escucha, pero hermanita, si empezó también a los 12 años, también, ¿cómo no la van a manipular a los 12? Yo lloraba en el baño, tenía una cámara ahí. Mira, pobrecita, yo tenía 17, 18 años, en chivola. Sí, pero ¿cómo sacaste tus tiendas? ¿Has sufrido? ¿Cómo sacó las tiendas? A los 15, a los 15. A los 15. Por mi canción saqué las tiendas, ¿ah? No te confundas. A ver, tan niñita no era. Y bueno, pasando cosas, ¿ah? Van a seguir sufriendo. ¡Ay, no! ¡Lisbeth! ¿Por qué así? Las ganas vengo con mi guayuro. Tienes 25 años. Todavía estás en un camino largo de vida. Todavía no se define. Eso significa... Van a haber momentos dolorosos en tu vida también. Le están diciendo a Brunella que empiece a coleccionar Kleenex porque va a seguir llorando. Pero no puede. Pero cambiando de tema. Ya no vengo con Lisbeth.